para hacerle un respetuoso llamado al señor diputado Ceballos, de aún, no sé si aún me respeté, para que se pueda conducir en este Congreso el asunto de la coordinación de la fracción del PND, que tiene todo nuestro respeto, en el marco de la legalidad. Hemos revisado ese asunto de la coordinación parlamentaria del PT en coordinación con el diputado Jesús González, donde mantiene su calidad de militante dentro del Partido de la Revolución Democrática y ha aceptado, respetando los estatutos del Comité Nacional del Partido del Trabajo, asumir la coordinación de los trabajos parlamentarios. El asunto es jurídico, pero también es político. Todo el pueblo de Tabasco sabe que en años 9 meses el PRI tuvo en el PP un voto automático. Ya era 18 más uno más, que ya se daba por eso, más otras alianzas políticas que se han tenido en esta legislatura. Es precisamente ante esa renuncia de principio de lo que debe hacer la izquierda en una tribuna legislativa que el PP tomó su determinación de ajustar sus mandos en el trabajo de esta legislatura. Yo sí de manera respetuosa le pido al diputado Ceballos pues que respete la legalidad de su propio partido, de lo que dicen los estatutos de su partido. Es competencia exclusiva de su estructura nacional designar un coordinador parlamentario. Yo creo que si no se Gracias.